agradecimiento por estar en esta convocatoria, porque creo que vamos a pasar momentos realmente gratos, pero fundamentalmente palabras para la reflexión de lo que viene de esta Argentina que vivimos. Decidimos hacer una cena que sea de algún modo íntima, con amigos, con empresarios y también con periodistas, que son las personas que permanentemente nos están apoyando de algún modo en la comunicación de la Fundación. También están los miembros del Consejo de la Fundación, los miembros del Consejo Académico, otros del Consejo Consultivo y de Administración. Así que, bueno, felicitar al staff, a Carolina Medina Luque, a Manuel Guisone, por todo el trabajo que realizaron, y también al Hotel Sheraton por recibirnos. Así que muchas gracias. Para la Fundación Friedrich Naumann también se trata de un aniversario ya que consolida nuestro trabajo. El fortalecimiento de nuestros contrapartes en los últimos años multiplicó nuestro trabajo de cooperación en lugares como Neuquén, Corrientes, Córdoba, Tucumán, y ya comenzamos a realizar actividades en provincias como Salta y Santiago del Estero. Otros irán de Madrid, pero el denominador común de trabajo exitoso es contar con un gran acceso comprometido con las ideas y los objetivos de la Fundación. Y gracias por compartir este momento con nosotros. La cena del año de nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad. Pero ante todos, en primer lugar, quiero dar nuestras gracias al Hotel Sheraton por el excelente servicio y la cooperación que siempre podemos disfrutar en nuestros eventos. Un gran aplauso para Luciana y tu equipo. Recuerdo muy bien el año pasado, cuando dije que era un grande honor para la Fundación Federalismo y Libertad de ser un miembro en observación de nuestra red regional en América Latina. Y este solamente después de un año de trabajo, solamente muy pocos meses más tarde, la Fundación Federalismo y Libertad se convirtió en un miembro de pleno derecho, otra vez tan rápido. En este año, en 2014, trabajábamos mucho, organizábamos muchos eventos y, señoras y señores, créeme, cada evento con mucho éxito. Por eso, muchas gracias, José, a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Pero nosotros, los liberales, no terminan concentrar en el pasado, en el presente. Nosotros piensen más en el futuro, cómo podemos mejorar la situación, especialmente la situación política. Y 2015 nos ofrece una gran oportunidad porque es un año de elecciones. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación, pero solamente si trabajamos juntos, juntos con todas las instituciones liberales. Nosotros, los alemanes, en este mes, el 9 de noviembre, pudimos celebrar el 25 aniversario de la caída del muro en Berlín y la victoria de la libertad. Hoy, el 21 de noviembre, con mucho gusto y con gran orgullo, puedo informarles que los argentinos pueden celebrar la caída de otro muro, del muro de egoísmo entre las instituciones liberales. Hoy, en la tarde, hemos formado una nueva red, la Red por la Libertad. La Red por la Libertad es una organización
de 17 instituciones liberales en toda Argentina. Y a partir de hoy vamos a trabajar más cerca y más juntos para promover la libertad en Argentina. Y este solamente es el principio. Vamos a invitar a otras instituciones liberales en Argentina, se unen a la red para fortalecer la idea de la libertad y democracia. Y no es casualidad que este evento, esta fusión, tuvo lugar en Tucumán. Nosotros, los miembros de la Red por la Libertad, queríamos anunciar esta formación acá, en una atmósfera linda y excelente. ¿Y qué es mejor anunciar la formación de esta red en un evento de nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad? Yo quiero terminar mis palabras con un grande muchas gracias otra vez a la Fundación Federalismo y Libertad por su excelente trabajo y por nuestra excelente cooperación. Y ahora da la palabra al primer presidente de la nueva Red por la Libertad, Alejandro Bongiovanni. Muchas gracias. Un grupo de empresarios de distintos puntos del país hemos dado origen hace 2 meses aproximadamente a lo que se llama, o lo que estamos dando de llamar, la Red Federal de Iniciativas Privadas. Esto es una, en principio, una red virtual en donde ciudadanos de a pie, para decir cada uno de nosotros que somos, tenemos desarrollo de actividades profesionales, que somos líderes empresarios o algún rol relativamente significativo en nuestras actividades, estamos asumiendo ese mismo rol, pero con la mirada de ciudadano, con la mirada cívica, tratando de cubrir un espacio que nos parece que la Argentina ha estado ausente del protagonismo de los ciudadanos. En muchas partes hay malos y peores gobiernos, pero en pocas partes como nuestro país, los malos o peores gobiernos han sido acompañados por la apatía ciudadana, de la cual no es responsable el gobierno. El gobierno puede hacer algunos gestos, pero si los ciudadanos de pie enfrentamos dentro de los cánones, entonces simplemente se trata de organizar a modo celular, usando la tecnología de los medios de comunicación, usando las redes sociales, contando con la incentivación básicamente de la gente que tiene menores de 40 años, que son más activos que los más mayores, de manera tal de no solo defenderse del Estado, sino de promover las buenas iniciativas, promover todo aquello que viene del espacio creador y del espacio de expansión de la libertad. Entonces, la Red Federal de Iniciativas Privadas, que va a ser lanzada la que viene en Rosario, pero que tiene ya aquí un primer grupo de operadores y que José Guillermo puede seguir reuniéndose, apunta simplemente a eso, a organizarnos, a responder, a ser solidarios los unos con los otros desde cualquier lugar del país, porque online uno está presente en cualquier momento, de manera tal que si hay algo grave que está pasando en algún lado, si el día del comicio alguien sabe que está habiendo fraude, como sabemos que han estado pasando cosas, otros desde otros lugares del país rápidamente tomemos la bandera y hagamos público la resistencia y pública la situación para que sea más difícil estos abatimientos de la libertad a los cuales lamentablemente nos hemos venido a acostumbrar. Entonces, nada más que eso, y de vuelta, muchas gracias por compartir esto. Tucumán ha tenido en la historia de la Argentina un rol absolutamente relevante, no solo Alberti, por cierto Alberti, pero además toda la historia argentina está cruzada por la grandeza y la visión estratégica y el largo plazo de líderes tucumanos, de dirigentes tucumanos en la industria, en la política, en las ciencias, en las bellas artes. Realmente, cuando se habla de Jardín de la República, a veces se puede hablar de cuna de la belleza de la República y cuna de la grandeza de la República, además de cuna de la libertad. Probablemente va a surgir de aquí de nuevo
una ola vigorosa que fortalezca el establecimiento de la libertad, y a todo eso es a lo cual los invito a incorporarse todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede trabajar con un tweet, cada uno de nosotros puede trabajar desde un Facebook, cada uno de nosotros puede trabajar desde cualquier red social, o el día que hace falta juntarse en la plaza que haga falta para defender a alguien que está siendo agraviado o para defender alguna libertad que no se esté. Nada más, muchas gracias. Espero que puedan, porque voy a decir, redoble los esfuerzos. Voy a dividir la charla en cinco partes. Llevamos cuatro trimestres donde el verdadero PBI cae, desde el cuarto trimestre del año pasado, la velocidad analizada de 2 ha agravado en el tercer trimestre. Vamos a ver que el gobierno piensa que se paró de caer. Tenemos una inflación desacelerándose en el mar, después de una llamarada del primer trimestre donde crecía a velocidades anuales de 60, tuvimos 6 meses creciendo velocidades de 33 anual, cierta desaceleración en las últimas 6 semanas. Y con distancias crecientes en los indicadores del gobierno con relación a la verdadera inflación y la verdadera tasa de crecimiento. Estamos en moderada recesión y alta inflación. El ministro le dice a la presidenta y a Máximo, tocamos fondo, que no vamos a crecer, que el año que viene vamos a crecer entre 2.8 y 3, vamos a ver que probablemente no sea ese. ¿Qué más estamos en el contexto externo? Y se terminaron 5 ciclos en el mundo. Se terminó el ciclo de alto crecimiento. Antes de la crisis, el mundo crecía 3.7, 3.8 por año. 2 PBI de Argentina se comparaban al PBI mundial por año. Y ahora crecen los 5, los 6. Mucha gente seria en las matrices pensando que el mundo está en estancamiento secular enorme. Diferencias en el mundo académico y enormes discusiones sobre eso. Pero la verdad es que lo mejor ya pasó. El ciclo de alto crecimiento probablemente haya terminado. El segundo ciclo que terminó es el ciclo de globalización, de comercio internacional creciendo 3 veces más que el PBI. Hoy a duras penas el volumen del comercio crece lo mismo que el PBI. Tercer ciclo que terminó es plata sobrando por todos lados. Única historia, es la única vez del la historia de la humanidad, desde los 6 años la tasa en 0. Hacer menos la tasa de interés real de lo que fue en la historia, sí, porque se crece poco. Pero la superabundancia termina. El cuarto ciclo que terminó es la depreciación del dólar en el mundo, que ayudó muchísimo a la región. Probablemente el dólar sigue apreciándose en el mundo y depreciándose las monedas de la región. En un contexto que la región es la peor región del mundo en tasa de crecimiento este año. Y donde muchas veces tuvimos la suerte de tener que pedir dólares de nuestros vecinos muy altos, no solo por alto crecimiento, sino por la apreciación de sus monedas con relación al dólar. Y el quinto ciclo que terminó es el de las commodities. Perdimos la mejor década de la historia para la región y nos tenemos que hacer normales en un contexto no tan favorable. La tercera cosa es dónde estamos.
Son los desequilibrios macro. Tenemos cinco desequilibrios macro. El primero, tenemos un problema de demanda de dólares superior a oferta, tenemos un problema de restricción externa. Lo hemos tratado de paliar con la inconvertibilidad del peso y el control de cambios, pero tenemos un problema importante: con destrucción de exportaciones. El segundo problema que tenemos es un tamaño del Estado inédito, con mayor presión tributaria de la historia argentina y sobre todo con financiamiento dependiente en pesos y dólares de Banco Central. El tercer problema que tenemos políticas monetarias muy expansivas, dependiendo fiscalmente, pero además tasa de interés reales negativas con represión financiera. El cuarto y más importante, equilibrios básicos en precios relativos como tipo de cambio. Y el quinto, tenemos un grado de intervención del Estado que ha impedido a los dos sectores vitales para Argentina estar cerca de su producción potencial, que es el agua y la energía, en un contexto que muchas veces la política económica toma decisiones en un país imaginario, toma decisiones tomando los números del interior. Estos desequilibrios macro son cruciales para el próximo gobierno, porque el actual gobierno ha decidido mantenerlos y en algunos casos acelerarlos. La verdad, pocas veces tuvimos tantos desequilibrios en un contexto que tienen que recordar: la macroeconomía siempre se venda. Y la macroordenada no es un patrimonio de derecha e izquierda, porque Nicaragua, Ecuador y Evo tienen macroordenada. Hemos elegido un populismo cercano a Venezuela. Claramente, el objetivo primario del gobierno, que es conservar poder, implica necesariamente no resolver los desequilibrios macro. Qué lindo baile por delante. Segundo tema, el acceso de Axel Kicillof. Octubre del 13, la presidenta juzgó que la falta de coordinación obligaba a llevar a un equipo económico BIFRA, el ministro de Economía Axel, presidente de Banco Central Fábrica. En la visión de Axel, la recesión del 2014, producto de la devaluación sin programa que hizo Fábrega, el aumento de la tasa de interés de la solución por Mebac y de la restricción del crédito, lo limpió. Ahora hay un equipo unificado con una cabeza y de soldados, incluido Banoni, con un extraordinario acceso a las neuronas de Cristina y Maxi. Ya que estamos en manos de enorme astucia y de gran psicología para adaptarse a los objetivos políticos. El objetivo político primario que subordina la economía es mantener el máximo poder posible, inclusive la presidencia, las elecciones del año que viene. En ese contexto, vamos a la tercera parte, el plan calmante. Plan unifica todos soldados que ven en Axel una guía total, sin discusión interna. Una buena lectura es el libro El Creyente, del periodista de Clarín Burgo, que hizo la universidad con Axel. ¿Qué
es lo que dice Axel a Cristina y a Maxi y a Pablo y Pedro, que son las cuatro cabezas que nos gobiernan. Miren, el populismo no puede resolver los desequilibrios, pero sí puede coordinadamente tratar de paliarlos y amortiguarlos. Y hace 45 días que estamos ahí. Con relación a la restricción externa, con relación a lo que era el consenso hace dos meses, de 1.200 a 1.500 millones más de swap con China antes de fin de año, eran 700 de Francia, 3 semanas de 600 millones por mes que venda el sector agrícola, en parte por la letra ajuste de dólar que permite anticipos y prefinanciación, el 4G, y poniéndolo simplemente entre expectativas de terminar con 23, 24 mil millones de dólares este año, ahora 28 las actuales. La brecha está cayendo, en parte por los controles. El objetivo primario del uso intensivo del Estado se da en un contexto de una información que nunca hubo en el Estado y una coordinación entre la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y el AFIP como nunca hubo en el gobierno kirchnerista. Zafamos. El año que viene nos perdemos entre 5 y 6 mil millones por el precio de la soja. Vamos a arreglar con los holdouts. Hoy Axel y Vanoli a todo el mundo le dice: vamos a arreglar el 2 de enero. Hoy no hay arreglo con los holdouts. ¿Por qué? Porque Patria o Buitres ha sido extraordinariamente para coaccionar a los militantes oficialistas. ¿Puede haber arreglo con los votantes? Sí, puede haber. No va a ser tan maravilloso, pero puede haber. Hoy no. En ese contexto, llegamos en crisis externa hasta las elecciones y la probabilidad de llegar a subir. Seguro no hay nada. ¿Por qué? Porque la calidad de la política económica puede ser cosas que generen efecto primero. Pero el riesgo de crisis está abajo. Segundo problema, la inflación. La inflación se está desacelerando. La lectura de Axel es: Fábrega devaluó, aumentamos la tasa de inflación. Una de ellas es que la tasa de inflación es producto del poder monopólico y oligopólico de las corporaciones, por eso se necesita la ley de abastecimiento. Cuando usted devalúa, aumenta el precio de los transables y luego los empresarios de productores de transables aprovechan y el aumento de la demanda agregada hace que los oligopolios de los no transables también aprovechen. Que si la inflación no se mantiene y no cae, el control es creciente. Dada esa teoría anacrónica de 70 años, Axel es marxista de la línea keynesiana de Kalecki, claramente 15 años profesor de historia de las ideas económicas, y para mí Axel es un libro abierto. En ese contexto, crucial parte de la necesidad de financiamiento fiscal es sustituido con colocación por bonos en lugar de emisión. Hay 50 mil millones menos de emisión en el último cuatrimestre de lo que era esperable hace 5 meses, sin bajar la aceleración del gasto. Claramente la colocación.
renovación de bonos y la no institución de LEVAC permite más capacidad prestable. El objetivo es salir de la recesión. Para que tengan una idea, el crédito en tarjeta promedio enero-agosto era 1.000 millones por mes, septiembre y octubre 7.000. El crédito del sector privado de enero-agosto 4.000 por mes, últimos 60 días entre 9 y 12.000. Llave para salir de la recesión, los proautos, las 12 cuotas y todo lo que viene por delante. O sea, la verdad, el riesgo de crisis macro o por crisis externa, por nominalización de las variables, ha bajado sustancialmente. Y ha subido el riesgo que esta pesadilla continúe. En este contexto, hace dos meses Cristina quería que ganara Macri, y así se lo dijo el Papa. Hoy no. Hoy, sea con Scioli o sea con el que enfrente en el paso de frente para la victoria, pueden ganar en primera vuelta, dada la fragmentación de la oposición. Yo soy de Atlanta, lo digo simplemente, el talento político es como si jugara River contra Atlanta, entre el oficialismo y la oposición. Si va Scioli, randazo de gobernador, y ella como de alguna manera, probablemente como diputada de UNASUR, puede ganar en primera vuelta. No es lo más probable, pero hoy el problema básico es la fortaleza institucional para hacer irreversible las cosas que impiden que volvamos a crecer sostenidamente. Así que mi visión es la unificación del comando en Axel, mejorado la calidad de la política económica, calmante, analgésico, clarísimamente. Cuando dice, pero si ganan, les explota la mano, no importa, todo corto plazo, Dios proveerá en 2016. De todas maneras, el contexto internacional no es un contexto tan favorable, pero hoy sí tengo que votar, creo que no. Empezamos a llenar la aplicación para que el mundo nos deje entrar de nuevo. Muchas gracias. Bueno, también agradezco a la Fundación Federalismo y Libertad por haberme invitado y viendo reiteradamente la palabra libertad, asocié con dos manifestaciones muy frecuentes que, por un lado, se elogia la libertad, pero por otro lado, se ha estigmatizado el ejercicio de la libertad, que es el liberalismo. En Argentina, la palabra liberalismo se ha convertido en una palabra acusatoria, una palabra descalificante. Y paradójicamente, el segundo verso de nuestro himno nacional repite tres veces la palabra libertad. Dentro de poco se celebrará en Tucumán el bicentenario de nuestra independencia. Por eso es tan importante que nos logramos acá, reflexionamos acá, que aquí se funden días de acción que reencauzan el país por la senda que no tenía que haber abandonado. Para sintetizar lo que le pasa a la Argentina, que muchas veces es lo que suelo pedir, les voy a contar la siguiente anécdota.
en un boliche, bastante embriagado, y camina con torpeza en su auto. Un policía lo ve, va volviéndose contra la pared, está por caerse del cordón de la vereda, llega al auto, tiene dificultades para abrir la puerta, sube al auto, arranca y sale. Y al salir casi choca otro auto y el policía lo frena, lo detiene. Y dice, señor, usted no puede conducir, está alcoholizado. No, dice, yo no he tomado nada de alcohol, procede de aquí, de Bolivia. No, no, yo no tomé nada, estoy ahí con unos amigos. Le voy a tocar la alcoholemia. Y si usted tiene un altísimo nivel de alcohol, de manera que voy a hacer una buena hamburguesa. Entonces, como todo un gran argentino, le dice, bueno, yo me arreglaba. Sí, bueno, debe 50 pesos. Pero 50 pesos, sí. Y el auto caracoleando por la calle. Policía, otro policía lo para. Dice, señor, usted está manejando muy mal. Le voy a tomar la colemia otra vez, recién me tomó la colemia. Está muy alcoholizado. Bueno, ¿cómo arreglamos? 50 pesos. Otro rato más, lo vuelven a parar por tercera vez. Y de nuevo lo mismo, que está manejando muy mal, es un peligro público. Voy a tomar otra vez la colemia. No, no me tome la colemia, dígame cómo arreglamos. Entonces le dice, no, ¿cómo arreglamos? Lo que usted tiene que hacer, dice el policía, es irse en la Santa Bérita Rotonda. Es lo que hacemos los argentinos. Estamos dando vueltas en torno a la rotonda y repetimos continuamente lo mismo. Se habla de ciclos, algunos dicen 10 años, otros dicen 12 años, pero es como una rotonda donde damos vuelta repitiendo siempre los mismos errores. Y hace poco publiqué un artículo, claro, ustedes habrán leído en la Nación, me cambiaron el título, a veces hacen eso. El título original era Hay remedios peores que enfermedades. Pero cambiaron el título para que tiene intoxicada por malos remedios. Si las dos cosas están bien, yo quise expresar que en Argentina se procede como los malos médicos que hacen un diagnóstico equivocado y por tanto dan una medicación equivocada, pero por su soberbia, por su ignorancia o por sus fijaciones mentales, en vez de quitar el medicamento, aumenta la dosis. Aquí se está fallando la medida que están tomando para que no se fuguen los dólares. Entonces ya estamos haciendo negocios porque este es un estado policía. Pronto seremos la Unión Soviética. Rompe ya puertas. En la época de dictadura que no se rompían puertas para entrar en hogares privados. Aumenta la dosis de la presión y el resultado es peor. Para que no se vayan los dólares, lo que ha conseguido es que ningún tipo en su sano juicio traiga un solo dólar. Este es uno de los aspectos a tener en cuenta. Que si a la Argentina se la dejase en paz, tranquila, funcionaría como pasa con la mayoría de las sociedades. Fíjense ustedes que parecía haber un código común. No soy un teólogo, pero creo que debe haber un código común que ha sido el mismo que se usó en todos los elementos que se produjeron con la creación del universo. Y que se aplica a la macroesfera, se aplica a los microorganismos y la nanotecnología. Y eso se refiere a que hay una tendencia a la autocuración, a la solución del problema que uno tiene. Los seres humanos, muchas veces nos enfermamos, pero la mayoría de las veces no tiene que estar tranquilo para que el propio cuerpo se reordene, se reorganice, se cure. Hay ocasiones en que hace falta la ayuda externa, pero son los menos. Yo soy médico, sé que las ayudas se deben aplicar sobre el ser humano y la modificación que hay que hacer sobre el sistema endocrino y todo lo demás son los menos. Cuando se hace mucho, se aumenta la enfermedad. Y con las sociedades pasa lo mismo. Las sociedades tienden a equilibrarse, a ordenarse, a funcionar. Desde que existe civilización, ha pasado eso. Pero cuando se quiere dirigir las sociedades,
Entonces, al ser peor, la situación se cae más grave y más crítica. Se menciona al Estado, por ejemplo. El problema no es el Estado. El problema es que el Estado es convertido en propiedad de una élite que usa al Estado con la excusa de que ese Estado sirve a la nación y permite ordenar las cosas. No es el problema del Estado, es el problema de que hay una apropiación del Estado para beneficiarse, para que se pueda beneficiar. Y esto se difunde de una manera equivocada. Entonces hay un debate, si Estado sí, Estado más, menos Estado. El asunto es que el Estado tiene que servir a la sociedad, no ser usado para el beneficio del grupo que es el dueño del Estado. Esos grupos que se hacen dueños del Estado pueden tener un control político. Puede ser fascista, puede ser nazi, puede ser fundamentalismo islámico, puede ser comunismo. Es todo lo mismo. Es apoderarse del Estado para usar el beneficio de ese grupo que tiene poder. Y otro aspecto interesante para analizar la Argentina es que funcionamos en contra de la lógica, porque no estaba comentando en la mesa en el Senado. Ayer lo comenté también cuando presenté mi último libro, hubo una pregunta del público que me hizo recordar la siguiente anécdota. Si alguno estuvo ayer, disculpe, porque me han hecho cosas que contar una historia más o menos cómica dos veces. En un convento había dos monjas que tenían cada una cualidad, una virtud muy notable. Una era muy buena en matemáticas, era buenísima en matemáticas, y la otra era una gran experta en lógica, al extremo de que, con sus en el convento le decían la hermana lógica y la hermana matemática, ya ni se acordaban su verdadero nombre. La cuestión es que una tarde salen a caminar, los alrededores del convento, porque estaba en la zona aislada, y de pronto la hermana llamada lógica le dice a la otra, la hermana matemática, allí atrás veo que viene un hombre y por la cara que tiene y la forma como camina y los gestos evidencia la lógica de ese mensaje que nos quiere alcanzar y nos quiere violar. Entonces la hermana matemática dice, ¿y qué hacemos? Bueno, como hermana matemática, como matemática tenés que decirme a qué velocidad tenemos que ir. Y ella mira y dice, bueno, la velocidad que está teniendo ese hombre en tantos metros por segundo, entonces tenemos nosotros que aumentar tantos metros de nuestro segundo para Argentina, poder al rato de pensar de manera lógica. ¿Y cómo va la cosa? Y dice, bueno, nos está descansando. Entonces, de manera lógica, dice, en ese caso, lo lógico es que nos dividamos, nos separemos. Entonces, que una vaya por un lado al convento y la otra por otro camino, por lo menos una de las dos se va a salvar. Si realmente el destino nuestro es que nos viola. Y se separa. La cuestión es que la hermana matemática llega primero al convento, golpea la puerta, golpea la puerta, entra y pregunta por la otra. Si no, no llegó la hermana lógica. ¡Qué desesperación! ¿Qué le habrá pasado? ¡Qué barbaridad! A los pocos segundos golpea la puerta y entra la hermana lógica. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Te pudiste salvar? Dice, bueno, calculaste muy bien. Y como calculaste tan bien, ocurrió lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Y lo logro, me alcanzó. No me mira, me alcanzó y me pasó entonces. Y lo logro. ¿Cómo lo logro? Y si se le sacó los pantalones. No. ¿Y vos qué hiciste? Y lo logro. ¿Cómo lo logro? Sí, te levanté la falda. No. ¿Y qué pasó después? Y lo logro. ¿Cómo lo logro? Una monja con la falda levantada corre más rápido que un hombre con los pantalones anillados de la rodilla. Y esto viene a propósito de que la Argentina no usamos la lógica, porque la primera necesidad que tiene nuestro país, la primera preocupación que debemos tener los argentinos, es la nación. En segundo lugar, los políticos, atrás, atrás, los nombres. Pero como no tenemos lógica, todo el tiempo hablamos de los nombres. Es imagen, decisiones, es más accesible. Después, los partidos, es el radicalismo. Y la nación,
No nos acordamos de lo que pasó hace muy poco tiempo, no nos acordamos para nada. Y por eso somos como ese borracho que da vuelta a la rotonda y repite los mismos errores. Pero no quiero ocupar mi tiempo, a manera que... De la anécdota nos vamos un poco a lo de Dr. Brodan, cuando habla de expectativas generadas y a veces desperdiciadas a lo largo de esto, con esa línea de pensamiento, y muchos apuntan a Vaca Muerta como la posibilidad de un momento económico distinto que pasaría a partir de 2016. Los candidatos han hablado también de ese tema y se han acercado a ese tipo de actividad y de perspectiva. ¿Usted cree que es la gran posibilidad? ¿Cree que vamos a estar en esa rotonda, de nuevo nos salimos, vamos a correr a tiempo? Mire, primero un comentario con relación a su primera pregunta. El enemigo vital de Argentina es el populismo. Nosotros debemos encauzar todos los esfuerzos. Ahora estamos exportando la CLOA a España. Nosotros tenemos que centrarnos en divisiones. No demasiado simple, pero con equilibrio macroeconómico durante 20 años cambia el siglo argentino. Y la verdad es que hoy no me parece que fuera. Con relación a Vaca Muerta, sin duda es un dato fenomenalmente importante, pero se lo ha visto. Primero, es una explotación que necesita entre 80 y 90 dólares de hoy el barril. Ustedes saben que el petróleo ha caído un 30% desde julio. Pero acá hay muchísimas fantasías. El procedimiento exitoso que ha cambiado el mundo, desarrollado en Estados Unidos, acá las rocas son diferentes. Casi una prueba y error. Acá se ha generalizado la idea de que eso cambia la historia y que vamos a la enfermedad holandesa, de que vamos a importar tanto, que va a ser el dólar baratísimo y que vamos a dominar la industria, inclusive el agua. Eso es de una dimensión temporal totalmente diferente de lo que la gente cree. Nosotros con Vaca Muerta trayendo inversiones llegamos al autoabastecimiento en el 2023-2027. En los primeros años, los gastos de importaciones de equipos son el 70-80% de toda la inversión. O sea que no es un problema que van a fluir todos los dólares y se van a llevar a la reserva, porque será mucho gasto que realizar. Es una buena noticia que la podemos dejar. La ley de hidrocarburos actual que salió con fuerza la semana pasada no es una buena noticia pensando en el largo plazo. No es una buena noticia el liderazgo del YPF, pero es algo muy importante para Argentina después del holocausto energético que ha generado el kirchnerismo. Así que es algo muy importante, probablemente más importante lo que fue la soja para Argentina, pero no sabemos todavía si se la van a apropiar algunos y si Aguini se hace cargo del Estado. Mi impresión de Argentina, yo voy a decir algo que probablemente no sea muy bienvenido. No hay milagro económico sin Estado. Pero no el Estado elefante o burro que tenemos. Por eso yo creo que muchas de las tareas tienen que centrarse en mejorar la calidad de la política pública. Esto no es Estado frente al individuo. No hay forma de crecer en el capitalismo sino el Estado interior.
seguramente con un tamaño menor que este desproporcionado estado que tenemos hoy. Promedio de los últimos 40 años de Argentina, el estado es del 78% del PBI. Hoy estamos en 46%, con la mayor presión tributaria. Y obviamente el estado burro, porque si le pregunta a la sociedad, dice, este estado no me da los servicios que me tendría que dar. Claramente, yo creo que en 2016 habría que empezar con un presupuesto cero, rehaciendo el orden del Estado. Y va a ser muy difícil, porque quedan enormes cantidades de militantes y todos los días, todas las semanas entran mil más, que van a ser muy difíciles. Pero volviendo a Vaca Muerta, ni es un peligro en el corto plazo de un bajísimo dólar, ni es algo que lo tengamos asegurado, pero es algo que es una bendición divina que puede ayudarnos a enderezar el mundo. Les agradecemos un poco porque han dejado los conceptos del Estado, del deber ser de nación también, o en qué posición tendría que ser ubicado, y el desafío de todos de cambiar un poco desde el punto de vista de cada uno el lugar que ocupa en la sociedad, los empresarios, los políticos, los comunicadores. Quiero pedir un fuerte aplauso para los invitados. Vengan para realizar las entregas de reconocimiento. Invitamos al señor Sergio Ferrer, vicepresidente de la Fundación Martín Méndez Uriburu, a entregar unos reconocimientos. También a Marco Salini, el reconocimiento de las naciones. El tercero es un reconocimiento a la Fundación Norma. Miguel Mitre, así que lo invitamos a pasar bien a decir un cuadro.